Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews for All, feliz lunes, lo primero de todo, porque somos tíos educados. Claro que sí. Y bienvenidos a las noticias de ámbito tecnológico para saber de todo. De referencia, ¿eh? De referencia. Estas son las de referencia, las demás... Sí. Hay noticias de Android en otros canales, sí, también, pero ¿hay alguna noticia así de ámbito tecnológico global? Tecnológico global. De tutti. No que yo sepa. Yo tampoco. Yo tampoco. Entonces, bueno, en fin. O sea, ¿podemos decir pues sí, somos... tecnofanático. Ah, sí. Vale. ¡José! Saludo, amigo. Que cada vez queda menos para volver a vernos, José. Verdad, ¿no? Estamos ya cerca. Joder. Nuestros corazones están cerca. Pues muy estamos bien. Cerca de lo que parece. Venga, vamos a empezar ya. Recordad comentar con el hashtag Los Lunes Molan y vamos a empezar con un notición, que son la filtración de las posibles características y precio de Xiaomi Mi Notebook. No es la primera vez que hablamos de él. Ya habíamos hablado de él en más de una ocasión, ya sabéis. Ojo. Un portátil similar más o menos a esto, a un MacBook. Para que os hagáis una idea, con una fabricación similar, con unas explicaciones bastante top, con dos versiones, de las que ahora hablaremos, Carlos. Y en principio se han empezado a filtrar especificaciones y un poco va en la línea de lo que pensábamos. Uno, más pequeñito, con unas 13 pulgadas, un procesador i5, 8 GB de RAM, un SSD de 256, bueno, con una pantalla que rondaría la resolución 1080, no tendríamos mayor resolución, y con Intel HD Graphics para su movimiento a nivel de gráficos. Bueno, interesante, esto rondaría los 543 euros. Ojo, cuidado, ¿eh? Preciazo. Hombre, con este ordenador, o sea, para mucha gente no necesita más, sí, esto. No. O sea, con esto ya van... Un uso habitual. Van sobradísimos, o sea, si lo hacen un poco bonito y ligero y demás. Y luego, si quieres un poquito de ideas, unas... Necesitas un poco más, tienes algunas exigencias mayores. Pues o eres un sibarita mayor, que tienes el morro fino. O eres un sibarita. Pues oye, 15,6 pulgadas, en este caso una resolución 4K, la Nvidia GTX 970, en este caso la M, 16 de RAM, un SSD, ojo, de 512 GB, uh-huh. Y esto sería más caro, rondaría casi los 1000 euros, 910 euros. Y no te olvides el procesador, ¿eh? i7, aquí i7. Escalaríamos a una... Tampoco un mal precio. Generación para no, para o sea, te voy a decir una cosa. Si esto se confirma, yo me voy a comprar este el día 1. Y voy a sustituir esto, por eso. Yo puede. Yo es que yo el caro yo no sí. lo necesito. Yo sí. Yo el caro no, porque para caro necesitaría más potencia todavía. Pero el otro, el baratito, para correo, bonito, portable, yo sé que me lo compraría. Yo me lo voy a comprar el día 1. El caro, no tengo duda ninguna, y voy a sustituir a mi MacBook. Así que con Windows 10, evidentemente. Claro. Esta es una diferencia. Uf, a mí me costaría. Importante. Hombre, sí, estoy de acuerdo. Claro, es diferente, que, ¿eh? Te tengo que decir, ¿eh? Hay que cambiar de sistema operativo, de ecosistema, pero bueno, buenas características, buena pinta, estaremos atentos a Xiaomi. Nosotros, como siempre, bueno, como tenemos más o menos buena relación con importadores, con e-commerce importadores, posiblemente llegue aquí al canal, así que perfecto. Vamos con este caso otra noticia relacionada con los ordenadores, y es que en este caso tenemos la presentación de la tarjeta gráfica más potente que existe en la actualidad, como es la Nvidia Titan X, en este caso por alrededor de $1,400, vas a tener lo siguiente... 12 GB GDDR5, tendrá 3584 CUDA cores, un consumo de 250 vatios, 3 puertos DisplayPort, un HDMI 2.0, un Divi, bastante más potente. Concretamente dicen que la generación anterior va a superar un 60% de potencia de la Titan X de la generación... Ostras, ojo con esto. La nueva Titan, un bicharraco, al final de toda esta historia me quedaré con el 60% más potente que la generación anterior, que era una auténtica máquina. Ya sabéis que Nvidia ya presentó la 1080, y ahora evidentemente con esta nueva generación de la Titan X, que fue prácticamente pues una lucha contra ellos mismos, que decían vamos a conseguir una gráfica que supere los no sé cuántos teraflops. Pues aquí la tienes, esta es la Titan X, y el precio no sea económico, ¿lo has dicho ya, Carlos? Sí, alrededor de $1,400. Bueno, no es barato, evidentemente, pero es la gráfica, por excelencia, pepinaco. Esto para editar tiene que dar gustico, ¿eh? Pues hacer lo que quieras, con esto puedes hacer lo que quieras. Muy bien, pues seguimos hablando también del iPhone 7, como no puede ser de otra manera, siempre hablamos de lo mismo, y en este caso sale un vídeo de unos renders que parece que son la imagen que va a tener 100% fiable. Me flipa porque tiene un diseño casi igual al Meizu. Y el Meizu que va a salir ahora. Sí, no es casual eso, ¿eh? Esto es muy loco. Mucha gente que decían que esto es un dato que doy así y tal. Gratuito, ¿no? Sí, el MX4, mucha gente dice, en su momento dice, hostia, se parece mucho al iPhone. Pero es que el MX4 salió antes que el iPhone. Claro. La nueva generación de Meizu que ha salido ahora, tú lo ves y es esto. Y ¿sabes, sabes cómo funciona? Y ha salido esto, antes. ¿No? ¿Sabes por qué es esto? Esto es. Desde California mandan los patrones para hacer el iPhone a Shenzhen.
Y hay un avispán Shenzhen que se lo pasa al primo y me dice: ¡corre, corre, corre! ¡Fabrícalo antes! Tiene otra aplicación. Estoy convencido, tío, que es esto. No, tiene otra aplicación. No tengo duda es ninguna. Que es un calco, son iguales y es muy bonito. Pero bueno, en este caso, cositas que vamos a poder ver: el diseño de la botonera, el hecho de que no va a tener ya de 3,5, vamos a tener doble altavoz en la parte inferior, que estará muy bien. Y luego también hablamos un poco de almacenamiento. Veremos si esto se cumple, porque sería una magnífica noticia poder desterrar de una vez por todas los 16 GB, dar paso a los 32 de punto de partida. Sí, no te olvides, una de las cosas más importantes y llamativas que se habla aquí de la resistencia al agua también para este terminal, o al menos resistencias al picaduras. Luego hablaremos un poco más. Un poco más. Que hay otra noticia que tiene también relación, pero bueno, interesante, algo que nunca había hecho Apple hasta la fecha, que ya el S7 con ese diseño que parecía que costaba, ¿no? Con terminal tan bonito, acabado en metal, cristal, lo pudiera hacer. Samsung ya lo hizo. Parece ser que Apple lo puede hacer también. Y oye, se ve diferencial, ¿eh? A mí, yo es de esas cosas que me gustan. No lo uso mucho, pero no oye, te da una tranquilidad que ahí lo llevas. Veremos si se confirma todo esto. Muy bien, vamos a seguir hablando de Apple, en este caso con un descenso de ventas, por una parte relativamente comprensible. Todos sabemos que los wearables están pasando su mejor momento. Tú vas por la calle y muy poca gente lleva alguno de ellos. Y en este caso Apple Watch ha perdido prácticamente un 30% de sus ventas. Si lo comparamos con el cuarto comparado del año 2015, hay que tener en cuenta también que el Apple Watch que conocemos está ya claramente en descenso. No debe faltar mucho para esperar una renovación. Bueno, es un titular de estos, hay que tomarlo un poco con pinza. Bueno, sí. Hombre, que es evidente que los wearables no pasan un momento especialmente bollante. Eso lo sabemos todos, pero bueno, lo que dice Carlos también, en este momento el Apple Watch está muriendo, esta generación, saldrá uno nuevo, es normal que la gente no se vuelva loca por comprarlo, ¿no? Pero bueno, esperaremos un poco al del año que viene, a ver si nos sorprende con algo. A mí me gustaría ver algo llamativo en este aspecto y sobre todo ver un poco también, en principio en septiembre tenemos que tener un nuevo Gear de Samsung, el Gear S3, veremos si se confirma. No sé, a ver si todo esto le va dando un nuevo aire a los wearables. O si por el contrario, siguen sin despertar mucha aceptación. Sí, yo también creo que uno de los que puede dar un puñetazo encima de la mesa es Google. Ya hablamos en Android for All de que había seguramente dos modelos directamente fabricados por Google. Ellos son los que pueden, ellos o Apple son los que pueden hacer que esto resurja si le hacen un precio competitivo. O sea, al momento que pongan un wearable relativamente bonito y que cueste $150, pues oye, igual para mucha gente sí que le encuentra cierto sentido. Porque ahora entiendo que digan, oye, no me voy a gastar 300 pavos para lo que me hace, porque es cierto. O 400, o 400. Si es una Apple Watch. Yo qué sé, pero por 150, uno que esté medio bien, pues oye, seguro que mucha gente por eso es una buena puerta de entrada. Muy bien, vamos a continuar con otra noticia. Ya sabéis que aquí hablamos de vez en cuando sobre los coches autónomos, sobre las novedades tecnológicas en cuanto a la automoción, que creo que son bastante interesantes. ¿Los coches autónomos son coches entrepreneur? No pagan la cuota autónomo, eso ya te lo tengo que decir. La cuota autónomo que pagamos nosotros... ¿Nuestro problema está solucionado ya de los autónomos? Sí, está solucionadísimo. ¿Del todo? Sí, creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Vale. ¿Por qué no? Porque yo no he visto algo que tenía que haber visto. No, porque no ha empezado el mes todavía. Vale. Cuando empiece el mes... ¡Cálmate, hombre! No te hagas autónomo, tío, porque luego tiene... No te hagas autónomo, pero si tienes un coche, está muy bien que sea autónomo. Claro. Dicho esto, venga, vamos a hablar un poquito. Ya sabéis que Tesla, últimamente se ha hablado mucho de Tesla por el accidente ese que hubo del coche autónomo. También hay otros que dicen, bueno, todos los que puedes salvar. Bueno, en fin, no vamos a hablar de esto. La historia es que parece ser que Audi, uno de los, bueno, de los fabricantes más importantes que hay en la actualidad, podría adelantar a Tesla en cuanto a la irrupción del coche autónomo en Europa, ya que parece ser que el nuevo Audi A8 podría ya venir con esta tecnología para poder conducir de forma totalmente autónoma. Incluso hablan de que ha habido un coche de pruebas llamado Jack. ¿Qué te parece el nombre de Jack? Wow. Como coche de pruebas. Jack me mola. Me molaría más Kit. Me mola. Yo tengo un coche de pruebas que cuando dices, oye, yo le llamo Kit como un castillo. Ya, pero Jack mola porque le puedo llamar a una persona, a un perro y a un coche. Bueno, en fin, pues la idea es esta, ¿no? Que el nuevo Audi A8 pues ya venda con esta tecnología. Es algo cada vez más inminente, ¿eh? Sí. Yo sé, al principio tenía la sensación de que iríamos muy despacio con esto, pero estamos dando pasos muy veloces en esta dirección. Y bueno, seguiremos atentos, pero porque es interesante. A mí me gusta conducir, llama. Pues conduce, lo puedes desactivar. Pero yo quiero conducir. Pero lo que mola, quiero Carlos. Quiero sentir ese motor entre mis piernas. Que el motor no está entre tus piernas, está adelante en el capó. Tú no sabes qué coche tengo yo. Tiene un motor ahí. Tiene un motor. La cuestión es la siguiente. Si quieres conducir tú, conduces. Pero llegas cansado de un viaje y tienes ganas de tal, pues pones ahí coche autónomo. Tengo muchas ganas, tío. Está bien, ¿no? No, mola mucho, de verdad. Y lo mejor de todo es que están dispuestos a asumir la responsabilidad legal de los accidentes que
que sucedan cuando tengan el modo autónomo al 100%. Claro. Nada de manual, nada de semiautomático. Todo lo que sea en modo automático y que sea por culpa del vehículo, uh-huh. yo dice que se harán cargo, me parece una demostración sin muy duda. Buena. Y oye, mucha confianza. Del rollo, y esto funciona también, que pase lo que pase, nosotros lo pagamos. Muy bien, dicho lo cual, Carlos, vamos a hablar de lo más importante que hay, como que, vamos, con mucha diferencia, ni coche autónomo, ni Microsoft, ni Apple, ni iPhone 7. Pokémon GO, el primer jugador que ha capturado todos los Pokémon. Hay que reconocerle la valía, ¿eh? Pues estoy yo aquí dándome de torta para conseguir un Vaporeon y este señor los tiene todos. Pero tú sabes lo que es todo, pero aparte yo no lo entiendo. O sea, hay exclusivos de continente. No, pero es lo que dicen, que los... Claro, tienen los 142 estándar. Entonces no son... Hay 151. A mí me han engañado. Hay 151, que algunos son exclusivos de continentes y algunos son exclusivos que saldrán en tal. Pero tío, tú te metes en la Pokédex... Y los tienes todos. Y pone 142 conseguidos, 142 bueno. vistos. De aquí... Mis respetos. Totalmente, muy bien, muy bien. Enhorabuena, no sé qué tal te va en tu vida personal, sí. pero en tu vida como entrenador Pokémon eres el puto amo. Sí, no, o sea, obvio, o sea, entiendo que Nick no tiene pareja. Y si tiene pareja, sabes, me si encantaría pareja, hablar con la pareja. Y a lo mejor la pareja es entrenador de Pokémon y tiene 131. ¿Tú crees? Bueno, tiene que ser muy bonito, ¿no? Hombre, o sea, eso ayudaría a caminar. Cazar. Claro, porque. Y a dar una vueltecita. Fortaleces tu relación de pareja mientras cazas Pokémon. Guau. Lo típico que haces, va, cariño, vamos al cine, no sé qué, pues coño, no. pues cazan Pokémon. ¿Y te ahorra dinero? Claro. ¿Para qué vas a ir al cine si puedes jugar al Pokémon GO? Tontería. ¿Para qué vas a fornicar si puedes estar jugando al Pokémon GO? Yo, a mí no se me ocurre nada mejor que jugar al Pokémon GO. A mí las Pokéballs me molan mucho. Venga, Carlos, vamos a continuar. Volvemos con Apple, señores, porque una función, recordad, lo que decíamos antes, Carlos nos comentaba el diseño, esta noticia viene al hilo. Una función de iOS 10 desvela que el iPhone 7 podía ser resistente al agua. Y básicamente es una función a través de la cual hay un momento que nos sale una alerta, que nos dice que tengamos cuidado al conectar el Lightning, que no esté mojado... Entonces, eso haría suponer que el nuevo iPhone podía tener resistencia al agua, porque claro, si no, no, ¿para qué lo vas a mojar? No, de verdad, tendría mucho sentido lo que dice Yama antes. O sea, no, es una de las cosas que no lo tienes en cuenta hasta que lo tienes, ¿no? Pero la tranquilidad no es que lo vayas a meter y te vas a duchar, te vas a meter el agua con él, ¿no? Que pero también es... conozco a alguno que se duchaba con sí, el móvil, ¿eh? Sí, y no era resistente al agua. Y no era resistente al agua. Hasta que un día se le jodió. Sí. Como era lógico. Que el tío se reía, ¿eh? Sí, y pero decía, el tío estuvo ahí como un campeón meses duchándose ya, bueno, con él. Pero ya, sí, eso sí. Así que nada, oye, es de esas cositas que por lo menos el día está lloviendo, puedes sacar el móvil, no te sí. preocupas. Te ensucia, lo pones debajo del grifo y estás un poquito más tranquilo. No sabemos, nada, veremos. No sabemos si sea resistencia al agua o a salpicaduras, pero. Bueno, bueno, sea lo que sea. Interesante. ¿Sabes lo malo de esto? Que como sea resistente al agua total, van a hacer una campaña de publicidad del rollo. Esto no lo hace nadie. Cuando llevamos ya un montón de generaciones en Android, pero bueno, esto ya sabemos cómo bueno, funciona. Que lo hagan. Que lo hagan y nosotros sí, sí. desde aquí a carcajadas. ¡Oh, oh, oh! WhatsApp estrena fuente, buzón de voz y otras novedades en su última versión. WhatsApp también es una de las aplicaciones que siempre comentamos cuando se actualiza de una forma hacerlo, rápida. ¿No? En este caso vamos a poder cambiar en este caso la tipografía que queremos en los textos de WhatsApp. Vamos a poder poner un buzón de voz en el caso de cuando no tengamos una llamada, a modo de servicio de contestador. Y estas son las novedades. Bueno, así que nada, como siempre, WhatsApp sigue evolucionando, ¿eh? Nosotros bueno. seguimos tratando. Últimamente no falla nunca, ¿eh? Siempre tiene alguna tontería que actualiza y acaba saliendo las noticias. Carlos, cerramos ya, si queréis, con una noticia curiosa, cuanto menos. Edward Snowden, posiblemente la mayoría suena este nombre, el ex consultor tecnológico que trabajaba para la CIA, el obseso con la seguridad y persona que ha levantado pues bueno, mucha suspicacia con este tema y contra grandes instituciones. Pero bueno, está el tío se ha rayado y se está haciendo una carcasa para el iPhone. Que dice, es un tío, o sea, para que sepáis de quién es... Se ha rayado y se está haciendo una carcasa para el iPhone. ¿Qué pasa? ¿No te gusta cómo lo he hecho? Me escribí por Twitter. Vale. En inglés. Es decir, tú no sabes lo que llama, está... Está diciendo a ti, arroba Edward Snowden. La cuestión es, para que sepáis de qué clase de persona hablaba, este tío cuando hablaba con periodistas les hacía meter el móvil en la nevera para evitar que se activaran desde ahí micrófonos, historias, tal. O sea, es un tío que tiene una pequeña obsesión. Que no, mí... no es amor, es una obsesión. Lo que tú sientes. Bueno, en fin, muy bien. Sí. Carcasa, ¿eh? La muy bonita no es. Sí, no es muy bonita. No es muy bonita. Espero que le meta una batería para poder jugar al Pokémon GO. Más tiempo. Pero no sé si es muy seguro jugar al Pokémon GO. ¿Por qué? Uno GPS. Porque, ojo. No puede ser que el Pokémon GO sea esté todo orquestado por el gobierno Obama. De Corea del Sur. O los estadounidenses. O Venezuela. Venezuela. O Pablo Iglesias. O a ver Rivera. Seguramente es una coalición de todos estos. Mariano Rajoy jugará a Pokémon GO. Pero ya, no. Me ha tocado un Snorlax. Bueno, en fin, pues ya, que lo sepáis. Funda que el señor Snowden está haciendo para la
total seguridad de aquellos que utilicen el iPhone. Veremos esto, no sé si es algo comercial o cómo lo piensa hacer, pero bueno. No lo sé. Lo a nivel de curiosidad nos parece interesante meterlo. Sí, totalmente. Así que nada, como veis, tenemos la intención de acercaros un poquito de todo, ¿no? Un poco de coñas, un poco de videojuegos, diferentes aplicaciones, servicios, grandes fabricantes, claro, para que tengas toda la información disponible este inicio de semana y ahora llegues al trabajo y cuando te encuentres a una chica o a un compañero en el ascensor, en lugar de hablar del tiempo y decir, joder, qué calor hace, decirle, ¿sabías que Edward Snow está haciendo la funda? Y dices, ¿y tú sabes que hay un tío que se llama Nick que ya tiene todos los Pokémon? Así que nada, espero que os hayan gustado las noticias. Podéis comentarla con el hashtag Los Lunes Molan. Nosotros nos vamos, vais a tener vídeos esta semana. Mandamos un abrazo enorme. Que vaya bien. Ah.